Ya. Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno que estamos bien. Gracias a Dios. Mencioné en este saludo inicial al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque son el modelo que utilizó José, María y el niño Jesús para vivir su vida familiar. Hoy estamos celebrando a la Sagrada Familia, patrona de esta comunidad de Magdaleno Cedillo. Vamos a orar por todos ustedes, los que aquí viven su fe, por todos los que estamos aquí presentes, aunque no seamos de este lugar. Oramos para que el Señor bendiga con este acontecimiento que celebramos en el tiempo de la Navidad. Vamos pues también en esta celebración a poner el distintivo a algunos adoradores y adoradoras de esta comunidad, a darles su cirio, su vela, señal de la vigilancia en la oración. En esta celebración también vamos a bendecir su nueva capilla del Santísimo con su sagrario. ¿Qué significa todo esto? Significa una comunidad viva. Significa una comunidad unida en la fe, en donde todos, hombres y mujeres, están unidos trabajando por el reino de Dios. Los saludo con cariño, los saludo con aprecio, los saludo deseando que vivamos nuestra fe, que sigamos viviendo en comunión. Así pues, vamos a iniciar nuestra celebración eucarística. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor,
Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la Sagrada Familia de tu Hijo, concédenos benignamente que, imitando sus virtudes domésticas y los lazos de caridad que la unió, podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Primera lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Ana concibió, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: al Señor se lo pedí. Después de un año, Elcaná, su marido, subió con toda la familia para hacer el sacrificio anual para honrar al Señor y para cumplir la promesa que había hecho. Pero Ana se quedó en su casa. Un tiempo después, Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor en Silo, y llevó también un novillo de 3 años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó el niño a Elí y le dijo: escúchame, Señor, te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar orando al Señor.
Este es el niño que yo le pedí al Señor y que Él me ha concedido. Por eso, ahora yo se lo ofrezco al Señor para que le quede consagrado de por vida. Y adoraron al Señor. Palabra de Dios. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Anhelando los atiros del Señor se consume mi alma. Todo mi ser es gozo, se estremece y Dios vivo es la causa. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza y la esperanza de su corazón. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Escucha mi oración, Señor de los ejércitos, Dios de Jacob, atiéndeme. Míranos, Dios y protector nuestro, y contempla el rostro de tu Mesías. Señor, dichosos los que viven en tu casa. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Y ya que sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que Él le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento: que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros conforme el precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Corazones para que aceptemos la palabra de tu Hijo. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu.
Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia. Él les respondió: ¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Muy queridos hermanos, al estar celebrando esta fiesta patronal de la Sagrada Familia, hemos escuchado la palabra de Dios que nos ilumina, la palabra de Dios que quiere orientar la vida de esta comunidad en donde se venera a la Sagrada Familia. Y bueno, estamos formados por familias, así como también la familia de Jesús, María y José, eran una familia. Y les decía al principio de la misa que tenemos un modelo más allá de María, José y Jesús. ¿Cuál es ese modelo? Es la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son también el primer modelo de familia. Allí están unidos bajo una misma esencia, pero son tres personas realmente distintas. Pero hay unidad en la familia. Aunque sean distintos, están unidos. María, José y el niño Jesús eran también una familia donde se vivía la unidad. Hoy escuchamos este acontecimiento de cuando ellos, María, José y Jesús, fueron a Jerusalén
cuando el niño tenía 12 años. Ya no era un niñito, ya era un adolescente. A los 12 años estaba la costumbre, o está la costumbre, entre los habitantes de esa región, los que practican la religión del judaísmo, que a los 12 años los varones son instruidos en la ley. Fíjense, a los 12 años empieza su instrucción en la ley. Pero cuando Jesús fue en esa ocasión con sus papás adoptivos, bueno, su padre adoptivo, su madre María, cuando fueron a Jerusalén, Jesús ya sabía platicar con los doctores de la ley. Ya estaba bien preparado para estar platicando con aquellos maestros de la ley. Pero, ¿a qué van a Jerusalén? Había la costumbre de ir cada año por lo menos una vez, y en esa ocasión fueron cuando Jesús tenía 12 años. Y ahí van a cumplir con su precepto religioso de ir por lo menos una vez al año a Jerusalén. Nosotros aquí, la ley nos dice que por lo menos una vez a la semana, no a Jerusalén, sino a nuestro templo aquí cerquita. Jesús acostumbraba a ir los sábados con San José y con la Santísima Virgen María al lugar donde se reunía la comunidad, que era la sinagoga de Nazaret. Pero una vez al año iba a Jerusalén. Cumplían. Lo primero que les quiero decir hoy es que la familia sagrada cumplía los preceptos religiosos. Era muy obediente a la ley de Dios. Ojalá y que también en esta comunidad de Magdaleno Cedillo ustedes sean observantes de la ley de Dios y también acudan aquí a la capilla de la Sagrada Familia por lo menos cada 8 días los domingos a la celebración de la palabra. Y cuando viene el padre, o el padre Rafael, cuando venga, pues estar en la celebración eucarística. Primero, María, José y el niño Jesús cumplían los preceptos de Dios. Eran puntuales. Pero resulta que en aquella ocasión, cuando tenía 12 años el niño Jesús, como iban en caravana, no iban como nosotros que vamos como familia, ellos venían todo el pueblo en caravana, se dieron cuenta de que Jesús no iba con ellos cuando iban de regreso. Van a decir ustedes, ¿cómo no se les ocurrió preguntar por él? ¿Cómo es que ya caminaron un día y no se dan cuenta que no va Jesús ahí con ellos? La razón es muy sencilla. Recuerden que en algunas versiones de la Sagrada Escritura dice los hermanos de Jesús. Han visto eso, ¿verdad? O alguien les ha dicho eso. La familia era una familia patriarcal, que los hermanos no eran solamente los hermanos de sangre, sino también los primos hermanos. Y por eso Jesús podía ir con algunos de sus primos, con algunas de las hermanas de María, con algunos de los parientes de José, y nadie se iba a preocupar. Pero cuando ya lo buscaron, no iba con ellos en aquella caravana que se regresaba a Nazaret. Y entonces regresan por él a Jerusalén. ¿Qué es lo que hace María y José? Van preocupados por su hijo. Fíjense, esto es muy bonito.
que María y José vayan preocupados por su hijo. A mí me gusta mucho cuando un papá, una mamá, traen cargados a sus niños. Cuando van los tres o cuatro de familia con el papá y la mamá, ahí van juntitos, abrazados, cargándolos, preocupados por ellos. En cambio, no me gusta mucho, y se los externo, cuando veo que el papá o la mamá van en el carro y dejan al niño en la guardería. Y ellos todo el día separados de sus hijos. No me gusta mucho. ¿Por qué? Porque los hijos son del papá o de la mamá, no son de la guardería. Y la guardería, aunque haya personas muy responsables y abracen a los niños y cuiden a los niños, no les dan el mismo amor, ni les dan el mismo cuidado que el papá, que la mamá, que los abraza, que se preocupa por ellos, que les está dando la teta, ¿verdad? Hace rato que llegué le dije a dos niños, estos están con su corneta, ¿verdad? Con su chupón, con su biberón. Qué bonito es cuando veo yo los papás abrazados de sus hijos. Eso es una familia. Lo otro es un simulacro, aunque los quieran mucho, pero siempre la familia unida, la familia preocupada, la familia que está allí con los hijos con los papás, esa es la verdadera familia que Dios quiere de nosotros. Y que estamos preocupados porque no se ha bautizado, y que estamos preocupados porque no ha hecho la primera comunión, y que estamos preocupados porque no se ha casado por la iglesia. Esa es la mamá, ese es el papá que quieren que sus hijos estén bien con Dios y bien con los hermanos. Hace poco me encontré con un señor, ya bigotón, ¿verdad? De esos señores, que muy grandotes, con unas bototas, con un sombrerote, y le digo, ¿y usted de dónde es? ¿Dónde se bautizó? No, dice, ni bautizado, ni primera comunión, ni casado, ni nada. No tenía ni un sacramento. Yo le dije, y cuando Dios no lo quiera, cuando Dios lo llame, ¿se va a ir para allá o para acá? Dijo, pues yo creo que para acá, porque pues no tengo ni bautismo. ¿Verdad? Entonces, qué bonito es cuando el papá se preocupa, el bautismo de mi niño. Y no cuando tenga dinero para la fiesta, no cuando tenga dinero para comprarle un pantalón y una camisa, no, cuando está pequeñito. Lo importante es el sacramento. Tenemos que darnos cuenta de que el cuidado de los papás y los padrinos por sus niños es bueno, y en la gracia de Dios darles sus sacramentos. Ahorita, padres de familia, madres de familia, jóvenes, una de las cosas importantes que hizo María y José, y se lo dijeron a Jesús, andábamos preocupados por ti. Aunque ya crezcan los muchachitos, aunque ya crezcan las muchachitas, hay que saber dónde andan, hay que saber dónde están. Y jóvenes, jovencitas, díganles a sus papás siempre la verdad. Díganles a sus papás a dónde van. Cuídense mucho y cuiden a sus hijos. Ahorita hay muchas tentaciones y muchos peligros que amenazan a la familia. ¿Cuántas familias están ahorita desorientadas? Porque mi hijo, porque mi hija parece que anda en las drogas. Qué tristeza cuando decimos eso. Lo más seguro es que no solo parece, sino que es. Qué triste es cuando algún joven cae en el vicio del alcoholismo como una enfermedad, y que destruye a toda la familia, porque ya no están a gusto. Yo conocí a una madre de familia, fíjense, es penoso decirlo, pero la mamá me dijo, padre,
pídale mucho a Diosito que me recoja a mi hijo. Que me lo recoja, porque ya no sabemos qué hacer con él. Ya se la pasa tirado en la calle. La tomada lo ha vencido. Qué pena, pero hay madres de familia que dicen, Diosito, recógeme a mi hijo, porque ya no sé qué hacer con él. Entonces, cuiden mucho a sus hijos, así como María y José se regresaron a Jerusalén por Jesús, porque se les había perdido. Pero luego, también es muy importante que los hijos obedezcan al papá, a la mamá. ¿Qué es lo que dice Jesús cuando María le pregunta, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué nos preocupas? Jesús dice, tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. ¿Cuáles son las cosas que le gustan a Dios Padre? Le gusta la obediencia. Y por eso dice el Evangelio que Jesús se regresó con ellos y creció en estatura, en gracia, en obediencia, en sabiduría, estando bajo la mirada de María y de José, en obediencia. Ahorita es una cosa que se nos dificulta mucho obedecer, y a los jóvenes, a las jovencitas, se les dificulta mucho obedecer la autoridad de los papás. A ver, yo me voy porque yo quiero, y me voy a ir a la fiesta porque yo quiero. A ver, deténme. Y a veces somos ya insolentes con los papás. Yo los invito a todos los jóvenes, a todos los muchachos, muchachas, vamos, no por una obediencia ciega, sí por una obediencia dialogada, inteligente, que sea de amor, de afecto, de respeto. Que tengamos respeto por la familia. ¿Y qué más era hacer la voluntad del Padre? Jesús, como les digo, estaba hablando con los doctores de la ley a los 12 años. Significa que era un muchacho que tenía la capacidad de aprender las cosas y de transmitirlas. A mí me tocó una vez un seminarista que estaba ya en la preparatoria, y cuando yo lo recibí en el seminario no sabía leer. Yo le dije, ¿y cómo pasaste la primaria y la secundaria? Dice, pues de panzazo. No, muchachos, muchachas, es importante la obediencia, pero también es importante hacer lo que les toca hacer. Y si son estudiantes, no de panzazo, sino con mucha calidad como estudiantes. La diversión es bonita, pero no es toda la vida. Es importante el trabajo, la obediencia, el respeto, todo aquello que agrada a Dios. La vida tiene que ser mucho más profunda, mucho más esencial. No superficial, no nada más hay por encimita. Hoy el Evangelio nos habla primeramente del cuidado que tiene el papá y la mamá por su hijo. Y habla de la responsabilidad que tiene el hijo con las cosas que debe de hacer. Pero todo bajo el cuidado de la devoción y del amor a Dios. Ojalá que esta devoción que ustedes tienen a la Sagrada Familia en esta capilla siempre los haga a ustedes personas capaces de cumplir la voluntad del Padre. Ahí dejamos este tema de la Sagrada Familia, porque también les quiero decir que en esta celebración, como les dije al principio, vamos a darle, a imponer el distintivo a algunos adoradores y adoradoras de la comunidad. A ver, levanten la mano los que hoy van a recibir su distintivo. Muy bien. Bajen la mano.
Y también, aparte del distintivo y de su cirio, vamos a bendecir la capilla del Santísimo de la comunidad, lo que habla también de un amor muy bonito a Jesús Eucaristía. Habla de un amor muy bonito a la Santa Misa, y la misa es la que va formando la comunidad. Yo no sé en su casa, pero en mi casa, desde que yo estaba pequeñito, que es su casa, cuando gusten, en la ciudad de Matamoros, en el comedor de la casa era donde nos reuníamos a la unidad familiar. Y era la mesa, a veces media que se caía, y agarren los platos para que no se les caiga la comida, ¿verdad? A veces una mesa ya maciza, ¿verdad? Pero allí en la mesa era donde platicábamos, donde bromeábamos, donde crecía el cariño, donde se trataban las cosas que había de problema, donde nos llamaban la atención, donde nos elogiaban cuando había algún premio, donde reíamos, donde llorábamos juntos, en el comedor de la casa. Pues en la comunidad cristiana también es en una mesa donde nos reunimos. Y por eso en todas las misas está la mesa, el altar, el lugar donde compartimos el alimento. El alimento no son carnitas, ¿verdad? No es barbacoa. Es algo mucho más sabroso: el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, qué bueno que hoy va a haber un signo bonito de ustedes que se comprometen a adorar a nuestro Señor Jesucristo como adoradoras y adoradores del Señor Jesús. Y qué bonito también que vamos a bendecir esa capilla donde va a estar de ahora en adelante permanentemente el Santísimo allí en el Sagrario, para que acudamos a platicar con Él, a contarle cómo estamos, a que Él nos consuele, a que Él nos abrace, a que Él nos diga cómo debe de ser nuestra vida, una vida de fe, una vida de oración. Y los invito a todos los de aquí, incluso a los que no están, díganles: ya tenemos Santísimo. No nada más digan que tienen capilla. Ah, bueno, ahí está bien la capilla. No, ya tenemos al Señor con nosotros. Que les digan: vamos a darle una vueltecita a ver cómo está. Yo no sé quién se encarga aquí de la capilla. A ver, levanten la mano. ¿Quién se encarga de la capilla? Bueno, aquí están cuatro. Que se turnen. ¿Para qué? Para que esté abierta la capilla del Santísimo. ¿Por qué? Porque todos los demás, ojalá y tomaran algún día de la semana, cuando tengan más tiempecito, a venir a hacer una oración, media hora, 20 minutos, los que tengan más tiempo, una hora, pero que no dejen al Santísimo solito. Porque si no, va a decir el obispo: pues ¿para qué fui a hacer la bendición si ahí está solo todo el tiempo? ¿Para qué piden que esté el Santísimo si lo dejan solito? ¿Verdad que no? ¿O sí? ¿Verdad que no? A ver, levante la mano quien va a venir al Santísimo a visitarlo. Muy bien, pues todas y todos, ¿verdad? Qué bueno, bajen la mano. Padre. El padre no la levantó, ¿verdad? Luego lo ponemos un mecate amarrado del techo para que levante la mano, ¿verdad? Bueno, pues ahí les voy a encargar al Santísimo, porque saben que el principal responsable del Santísimo en la diócesis es el obispo. Es el obispo. Y luego el párroco. Y luego ustedes cuatro que están aquí enfrente, y luego toda la comunidad. ¿Está bien? Y les agradezco mucho a ustedes cuatro, queridos hermanos, que se van a ocupar y a preocupar de que esta capilla esté con
personas de la comunidad allí haciendo oración. Y también les agradezco a todos los que colaboraron. Yo sé que principalmente ustedes cuatro han estado al pendiente de la construcción, de la compra de las imágenes, de la compra del sagrario, pero sin el respaldo de toda la comunidad no se hace nada. Pero a ustedes, gracias por este esfuerzo, de veras que están haciendo que esta comunidad se dignifique cada vez más, madure cada vez más, y con el acompañamiento del padre Ramiro y del padre Rafael, y con el respaldo de toda la comunidad, vamos a hacer cosas muy bonitas para honra y gloria de Dios. Digamos todos, amén. Amén. Los que van a recibir el distintivo pueden estar aquí en el pasillo central. Voy a nombrar a cada uno para que vayan formando una fila. Voy a empezar con Humberto Duque Vázquez. ¡Viva Jesús! Por favor, aquí enfrente, y vamos a hacer una fila, una sola fila hacia atrás. Pedro Segundo Rodríguez. Oldelgaria Sánchez. Aida Yesenia Lara Maldonado. ¡Viva Jesús! Eva Lisset Montoya Orozco. ¡Viva Jesús! Ascensión Hernández Alaniz. ¡Viva Jesús! Efrén Anguiano Duque. Aleida Maldonado Duque. ¡Viva Jesús! María de Jesús Maldonado Duque. ¡Viva Jesús! Rafaela Maldonado Duque. ¡Viva Jesús! Lucía Rodríguez Duque. ¡Viva Jesús! Roberto Barrón Sánchez. ¡Viva Jesús! María del Carmen Sánchez Tobar. ¡Viva Jesús! Lorenzo Vázquez Rodríguez. ¡Viva Jesús! Epifanio Guerrero. ¡Viva Jesús! Diego Zúñiga. ¡Viva Jesús! Julio Alberto Castro Trejo. ¡Viva Jesús! Martín Zúñiga Lara. ¡Viva Jesús! Federico Banda Sánchez. ¡Viva Jesús! Ana María Rodríguez Guerrero. ¡Viva Jesús! Virgilio Maldonado Trejo. ¡Viva Jesús! Agustín Sánchez. ¡Viva Jesús! Rosa Aguilar Rodríguez. Yadira Anguiano Galarza. La señora Gabina Carrión Tobar no se encuentra por un problema familiar, pero sí está consciente. Estela Pérez. Anabel Gallegos Alonso. Tomasa Zúñiga. Norberta Duque Castillo. ¡Viva Jesús! Tomás Lara Maldonado. ¡Viva Jesús! Dionisio Maldonado Duque. ¡Viva Jesús! Santa Ana Zúñiga Banda. ¡Viva Jesús! Amanda Torres. ¡Viva Jesús! María Barrón. Aida Jimena Castro Lara. ¡Viva Jesús! Miguel Ángel Sánchez Zúñiga. ¡Viva Jesús! Laura Carrión. ¡Viva Jesús! Tenemos a dos personas como candidatas, que es la señora Andrina Hernández Banda. ¡Viva Jesús! Y Luciano Vázquez Hernández. Ellos son futuros candidatos. Les voy a pedir que hagan un espacio en medio para poder pasar con el agua bendita, ¿verdad? Muy bien, hacia la orilla. Queridos hermanos, que el día de hoy reciben su distintivo y encienden su cirio. Yo les pregunto, ¿quieren pertenecer a la adoración nocturna mexicana y comprometerse a vivir su espíritu y misión? ¡Quiero! ¿Quieren recibir los estatutos de la adoración nocturna mexicana para que sea norma de su vida y así santificarse haciendo la voluntad de Dios? Sí, quiero, por la gracia de Dios. ¿Quieren estudiarlos para cumplirlos y hacerlos cumplir? Sí, quiero, por la gracia de Dios. Hacemos un momento de silencio en oración.
Pidamos a Dios Padre Todopoderoso que derrame la gracia de la bendición sobre estos hijos suyos, a quienes ha llamado a ser adoradores en espíritu y verdad, y sobre los hermanos y sobre estos estatutos, para que guardándolos fielmente logren alcanzar la perfecta identificación con Cristo en la Eucaristía, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. El Señor esté con ustedes. Oremos. Padre de todo don perfecto, dígnate bendecir estos distintivos de la adoración nocturna mexicana, que sean signo de la sangre derramada para el perdón de nuestros pecados en la cruz de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Aunque ahorita no se les entregan los estatutos, sin embargo, sí les digo a ustedes que reciban en su corazón los estatutos y este distintivo, que son signo de su pertenencia a Cristo Eucaristía, para que les recuerde que han sido llamados a ser adoradores en espíritu y verdad, y ser en el mundo testimonio de la verdad, del amor, de la unidad y comunión y de la paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Les apagará el cielo y su nación? Les entregan los informes de su respectivo a cada quien y que prendan su cielo y se regresen a su lugar. Ahí para todos. Bien. Voy a entregarles el distintivo a cada uno, ¿verdad? Pasando aquí, primero los de esta fila y luego los de esta fila, los que van a recibir su distintivo. Y
después encienden su vela de el cirio, acá está el cirio pascual, encienden su vela y regresan a su lugar. Si a alguien se le apaga su vela, no regresen a encenderla. Allí se mantienen porque ahorita el viento tal vez no va a permitir que todo la tengamos encendida, pero les entrego su distintivo y van pasando por el cirio a prender su vela y a regresar a su lugar. Mientras... Muy bien, entonces vamos a pasar primeramente a entregar los distintivos. Jesús mío que estás en
eleven un poquito su cirio. Aunque se les apague, no se preocupen. Es importante que en este cirio ustedes encuentren a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Es un signo, es un símbolo de la presencia de Cristo resucitado en la vida de cada adorador, de cada adoradora. Bien, hacemos la bendición de este cirio. Padre Dios Todopoderoso, que eres la fuente y la luz de la vida, del cuerpo y del espíritu, dígnate bendecir estos cirios que vamos a utilizar con fe. Concédenos, Padre de la Luz, que iluminado nuestro corazón podamos acercarnos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, bajen su cirio. Y ahora se los entrego de manera simbólica. Reciban la luz de Cristo para que brille en las tinieblas de su corazón. Sean luz para el Señor, vivan como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, en la página 358 de su ritual, un integrante de la adoración de esta comunidad va a dirigir el acto de consagración. Todos pueden seguir sin apagar sus velas, todos pueden seguir este acto de consagración o deben de seguirlo en voz alta desde sus lugares. Dirijamos nuestra súplica a Dios, Padre Todopoderoso, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo como fuente y modelo de santidad. Pidámosle todos con una sola santidad, pidámosle todos con una... Danos, Señor, el Espíritu Santo, concédenos llevar hasta el final nuestras buenas obras. Tú que has movido nuestra voluntad para emprenderlas, no nos consagramos plenamente a acompañar, a estar con tu Hijo en el momento de los, en el monte de los olivos, para participar de su hora, haciendo nuestros sus sentimientos, sus dolores, su amor oblativo por los pecados del mundo. Dirige, Señor, nuestras actitudes y nuestro esfuerzo para que merezcamos entregarnos totalmente a ti y consagrarnos más intensamente al servicio de la Iglesia. Enséñanos a comprender tus mandatos y que la vida de Cristo sea para nosotros la ley suprema. Haz que obremos la justicia y hablemos la verdad, para que podamos habitar en paz y en concordia en tu casa. Danos, Señor, el auxilio necesario para que merezcamos hacernos dignos de estar entregados a tu servicio y ya nos participantes de tu gloria. Amén. Mira, Padre de bondad, a estos hijos tuyos e hijas, a quienes por un misterioso designio de tu providencia has llamado a la adoración nocturna. Quedan inscritos como adoradoras y adoradores nocturnos de Cristo Eucaristía, participando de todas las gracias espirituales, favores y privilegios de esta sección adoradora nocturna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a darle un aplauso muy fuerte a estos hermanos y hermanas adoradores de esta sección. Muchas felicidades, pueden apagar sus cirios y continuamos con nuestra celebración eucarística.
Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de nuestras manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y te pedimos humildemente que por la intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José, fortalezcas nuestra familia en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, por Él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo,
en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Acuérdate y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Margarito y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Alberto, Alberto Rodríguez, Alberto Antonio, Paula Calderón, Constantino Rodríguez, Venancio Rodríguez, Melesio Rodríguez, Esteban Rodríguez, Hugo Rodríguez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco de Asís, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de hijos de Dios, compartimos un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para la comunión, yo le voy a dar la comunión a los que hoy se instituyeron adoradores nocturnos. Voy a estar en este lado. Acuérdense que la comunión es en la mano, así que dejan su breviario, su cirio en su lugar. Va a estar el padre Ramiro también dando la comunión en esta área. De este lado otro ministro y allá en la parte de más atrasito otro ministro, para que acudan a donde está más cercana la comunión. Cantamos el canto de comunión. Nadie.
En este momento vamos a hacer la bendición de la Capilla del Santísimo y la bendición del Nuevo Sagrario. Para luego... Oh.
Señor Padre Santo, que has dado a los hombres el verdadero pan del cielo, dígnate bendecirnos a nosotros y a este sagrario destinado a la reserva del sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, ya que con esta bendición, que al adorar a Cristo aquí presente, nos unamos constantemente a su misterio de redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Digamos todos, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Todos, proclamemos qué grande es el Señor y alabemos su nombre. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Todos, vuélvanse a Él y quedarán radiantes. Jamás se sentirá decepcionado. El Señor siempre escucha al afligido, de su tribulación lo pone a salvo. A quien teme al Señor, el ángel del Señor lo salva y cuida. Prueben, verán qué bueno es el Señor, dichoso quien en Él confía. Vamos a cantar un canto eucarístico para esta procesión. Thank you.
adoradores, los que están en la puerta, en filita hacia afuera. Un fuerte aplauso al Santísimo Sacramento del altar. Fuerte, que se oiga, que se siente el amor en los corazones de cada uno. Porque ustedes hoy han tenido un gran regalo. Y este regalo, agradecerlo a Dios, agradecerlo a la comunidad y a las personas que han estado trabajando por esto. Bueno, pues que este regalo nos ayude mucho a estar mucho más cerca de nuestro Dios. Vamos a hacer la oración final. Padre misericordioso, haz que reanimados con este sacramento celestial, imitemos constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que superadas las aflicciones de esta vida, consigamos gozar eternamente de su compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muchas felicidades a la comunidad, a todos los que trabajaron, el comité anterior, el que está ahora, todos los que han trabajado, el también de la adoración nocturna, el esfuerzo también del equipo diocesano que también hoy nos acompaña, también de la sección de la parroquia, ¿verdad? Por este nuevo turno, por el trabajo también de ellos, el acompañamiento, la formación que han tenido con los candidatos, con la comunidad. Pues todos han puesto su esfuerzo. Felicidades gracias a Dios, felicidades a la comunidad por este paso muy importante. Yo te le decía a Beto, si ya estaba completo el mes, ya habíamos quedado para que estén acompañando, y dice que hay unos huequitos todavía, pero ya están completando para que siempre se esté acompañando. Jesús siempre esté en familias orando para que no lo dejemos solo, ya que también nos lo indicaba el Señor. Pues felicidades. Yo digo que pues a Dios le hemos dado un aplauso, a Jesús Eucaristía, también a la comunidad, a ustedes como comunidad. Muchas felicidades. Y gracias. Les pido un gran aplauso a nuestro pastor, nuestro obispo Margarito, porque nos anima, nos llena de su bendición. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Digan ahora y por siempre. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Digan que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y feliz Navidad para todos. No se oyó. Feliz Navidad. Más fuerte. Feliz Navidad. Dios los bendiga a todos, a toda su familia, y a seguir creciendo en el amor cristiano. Habiendo celebrado nuestra fe, podemos continuar en paz. Que nos hagan los alimentos, la elaboración de los alimentos, Padre, por favor.
Padre Dios, gracias por el alimento que es tu Hijo, tu palabra que nos ha nutrido. Gracias, bendice también los alimentos materiales que esta comunidad ha preparado el día de hoy con amor para esta gran fiesta patronal y para este acontecimiento eclesial aquí en la comunidad. Bendice los alimentos, la comunidad, nuestra vida, nuestra salud, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, al ataque, ahorita que ya me sirvan.